Hello, how is everybody? Hola, ¿cómo están todos? Today, I come with something that is very special to me because I'm going to use science and I'm going to use also the Word of God to see there is a common ground in fasting, health, and faith. Hoy vengo con algo muy bonito para mí, creo, porque voy a relacionar la ciencia, el ayuno y nuestro Dios, aparte de la cuaresma y lo que significa para nosotros, el católico, creo, el creyente en Dios, el cristiano, en las cenizas. Pero lo voy a hacer todo desde un punto de vista científico y de las escrituras. Espero que les guste a todos ustedes. In everything I'm going to do, it will be from a, let's say, biblical point of view and scientific point of view, as far as fasting, health, what we call the ashes, Wednesday ashes, the Christians or Catholic Christians, what we believe according to the scriptures. Nothing, what I'm saying is just what the scripture says. All right? I hope you like it. Yo sé que hablar de la ciencia y hablar de la fe o de la palabra de Dios es un poco controversial para muchos. I understand that talking about science and the faith in God is a little controversial for many people. I do understand. But I'm not trying to bring anything to you so that you could follow me. Not at all. I'm just trying to bring, like I said, once again, scientific evidence or scriptures that could guide you to a better decision in the way you live your life, in the way you behave, in the way you treat yourself and others. Pero esto que estoy haciendo no es para que tú me sigas a mí como creyente de la Iglesia Católica o como cristiano, no. Tal vez es para ayudarte a que puedas tener un camino y que puedas mirar, si tú deseas, en cómo cambiar tu vida, en cómo atender, ayudar a otras personas, a tu familia, a ti, y cómo reconocer que tú estás bien o estás mal. Y que puede existir la posibilidad de que a través del arrepentimiento, pues, nuestro Dios, querido Dios, ok, te conceda el perdón de tus pecados. So, esto no lo hago una vez más para que tú, como dando alguna cátedra o yendo afuera a profetizar, en absoluto. Simplemente voy a traer textos bíblicos donde ustedes pueden buscar, en donde ustedes quieran, y hacer su propio juicio. Y la ciencia apoyando lo que estoy diciendo. Bueno, como siempre yo hablo en mis videos, siempre traigo las referencias científicas de cuando voy a hablar de algo científico en medicina. Bueno, aquí estoy trayendo específicamente de la Reina Valera, de la Biblia de la Reina Valera, más de 10, más de 9 referencias, citas bíblicas de donde todo lo que estoy diciendo está escrito. Con esto, yo vengo de una familia que es muy religiosa. Mi tía Aura, mi madre, Marta Cecilia, mi tía Milady, mi tía Fresa. Tengo gente en El Salvador como Margarita Fuentes, como Doña Lilian, Don Chepe. Okay. Tengo a Josefa en West New York. Okay. En realidad tengo muchas personas, okay, a mi hermano Mao, a su esposa Blanca, a Cintia, Wendy, en fin, tengo una gran cantidad de familiares y allegados que ahora yo me estoy interesando por buscar o escudriñar las escrituras y aprender un poquito más. Y por eso hoy mi ceniza y en qué yo apoyo mi ceniza, mi creencia o lo que yo creo. Espero que para ustedes todos les guste y que esto sirva como una guía de comunicación y de conversación
muy respetuosa, muy cariñosa y con mucho cariño y mucho amor para todo aquel que sea cristiano o sea protestante o lo que sea. El punto es que esto es para todos ustedes. Lo pueden buscar ahí, leerlo y no se lleven de lo que yo digo, sino de lo que dice ahí. We're going to start by talking about obesity, about being overweight or severe obesity, which today days since 1990 till 2018, and a scale has gone up completely in people being super obese or overweight, and the damage that that does to the organs and to the body itself. En esta tabla estoy enseñando que desde el año 1999 se han hecho estudios hasta el 2018 y hay más todavía, en donde enseña la progresión del aumento de peso a un punto tal que la obesidad o que el peso o el sobrepeso es tan severo que va en un daño detrimental, malo, negativo para el individuo, originando todas estas enfermedades que vemos, cardiovasculares, del colesterol, derrame cerebral, de cáncer, de daño hepático, de fallos renales, de anemias, de cáncer. La obesidad está estrictamente relacionada con todos estos tipos de enfermedades. ¿Y qué tenemos nosotros que podemos hacer que no nos cuesta tanto para reducir esto? Lo que se llama el ayuno. So, with all these increases in adipose tissue, in being overweight, in being obese, that contributes not only to cardiovascular problems like heart attacks, stroke, hypertension, cancer, diabetes, liver problems. Not only this extra amount of fat tissue is really damaging to our human body organs and system, but what can we do that will not cost a lot to ourselves in terms of money? And that is where I'm going to bring the fasting. And this fasting, we could do it in different ways, but I want to bring you first one credible scientific study or institution in which it shows that by doing intermittent fasting, it helps all of what I just mentioned. Pero te voy a traer un estudio científico ahora de una institución científica con credibilidad y respeto, donde enseña el beneficio del ayuno intermitente. This study comes from Harvard University. Intermittent fasting, the positive news continue. It's a very recent study, 2021, in which they did an amazing studies, not only on rats, but also on humans, showing that indeed fasting, intermittent fasting, is a positive resources for our human health. There is a ton of incredible promising intermittent fasting research done in many animals, in many countries, in humans. And they all show a tremendous amount of benefit when we do the intermittent fasting. Hay una increíble cantidad de estudios hechos a ratas, a seres humanos, en base al ayuno intermitente,
y lo positivo que es para nuestro metabolismo y nuestras enfermedades. Y esto viene de la Universidad de Harvard University Medical School. Just to mention a few, let's just mention a few of the benefits. It does protect you against brain cells that are going or they are decaying or they are going into any other diseases because the disease is progressive. Aquí hablamos de enfermedades a nivel neurodegenerativas en células del cerebro que aunque tiene la enfermedad pero va degenerándose a través del tiempo. El ayuno intermitente ayuda en esto. Insulin levels drops and human growth hormone increases. The reduce of insulin resistance, the lowers amount of glucose level in your blood. It reduces the risk of heart diseases. It reduces your blood pressure and cholesterol levels. It boosts your metabolism. To be specific, catabolism, to break down fat. It also extend aging, your life span, you live longer. It also reduces reactive oxidative species, which promote inflammation and damage to your body cells. It also remove waste or metabolic waste from cells. It reduces the lectin levels. It increases testosterone. So, en nosotros tener una ayuna, intermitente o no, que te voy a explicar más hacia adelante, tiene ayuda con la insulina, con los niveles de azúcar, con los niveles hormonales, con la reducción de problemas cardiovasculares, de la presión arterial, del mismo colesterol, de ayudar a tu metabolismo catabólicamente para romper esa excesiva grasa que hay en el cuerpo. Extiende como anti-aging, anti-vejez, no la cronológica, pero sí la biológica, el tiempo de vida tuyo, que puedas vivir más largo. Reduce los radicales libres que son y que causan daños y producen inflamación en nuestro órgano, en nuestros sistemas. Ayuda a remover desperdicios metabólicos de nuestras células. Al mismo tiempo que reduce los niveles de lectin y que incrementa la testosterona, dándote más fortaleza. When we talk about intermittent fasting, that means that we're going to be without eating anything between 13 to 15 hours, being NPO, nothing by mouth. You could use water if you want to. But if you don't want to, just don't eat anything between 13 to 15 hours. So, como un fasting intermitente, tú puedes empezar de 13 a 15 horas sin comer ni tomar nada de líquido. Si para ti es un poco difícil, tú puedes tomar agua. Ok? It happens to be that there is a process known as autophagy, in which normally our body start to decompose, to break apart, damage cellular components. Actually, it takes 24 hours to 48 hours for this to occur as we are fasting. But the whole process start between 16 and 18 hours. So within 16 to 18, the body start the process. But it will complete the process within 24 and 48 hours of completely fasting. So, hay un proceso por el cual nuestro cuerpo rompe, absorbe, destruye componentes celulares que están dañados y lo elimina del cuerpo. Esto usualmente ocurre cuando uno está en ayuna, empieza a ocurrir entre las 16 a las 18 horas. Pero en realidad, entre las 24 y 48 horas, cuando está en su más alta capacidad metabólica de eliminar todos esos componentes que están dañados en nuestro sistema. 24-hour fasting, which means also is known as dinner to dinner, all right? And maybe you want to have only one meal a day is another way, is another route of
fasting. Tenemos otro fasting que tú puedes hacer un día a la semana, un día en el cual solamente, tal vez, si tú quieres solamente comer un solo día, pues vas a comer un solo día, perdón, una sola comida, y duras todo el día sin comer. Y yo voy a explicar eso un momentito más hacia adelante. So, tú puedes durar 24 horas sin comer absolutamente nada, como también tú puedes durar 24 horas que solamente comiste una sola comida. Cuando hablo de la comida, puede ser el desayuno, puede ser la comida, el almuerzo, o puede ser la cena. So, in reality, within 36 to 48 hours of fasting, in which you're just only drinking water, 3 to 5 days of water, also not only helps boxers, athletes, to lose weight, but at the same time to detoxify their body. So, entre el lapso de 36 y 48 horas en ayuna, o de 3 a 5 días solamente tomando agua, no tan solo esto ayuda a los boxeadores, a los atletas, a perder peso, sino a detoxificar su cuerpo. This and fasting will actually lower your proteins. It will limit your calories consumption and therefore you're going to lose weight. So, este tipo de ayuna no tan solo ayuda a reducir la cantidad de proteína o de carbohidratos o de comida o de calorías que tú consumes, sino que te ayuda a perder peso y a sentirte más saludable. It is a little difficult to start, all right? And sometimes there are people who have, you know, the 24-hour dry fast in which they don't take anything, no water, no food. Hay personas que pueden tener 24 horas corrido, que se le llama el dry fasting, el ayuno seco, en el cual ni comidas ni agua tú puedes tomar. Y todo esto te ayuda y no es malo para ti, siempre y cuando, si eres diabético, tu doctor esté contigo y te pueda guiar en la forma correcta. If you're diabetic, it's different. You need to look for your doctor and you have to follow the doctor's advice in how to follow these fasting resources for you not only to eliminate, to lower your glucose, but to eliminate fat tissue. And all of this is independently related also to the Word of God, to the Bible. And I'm going to get to that. Y todo esto que vemos ahora, de todas estas ventajas que hay del ayuno, todo esto está relacionado con la Biblia, con la palabra de Dios. Y vamos a hablar un poquito sobre eso ahora. ¿Cómo es que se origina la Biblia? How is it that the Bible gets created? Well, ¿qué pasa? Hubo un día que alguien empezó a salir a recoger todas esas cartas en Roma, carta a los romanos, en Efeso, carta a los efesios, en Filipo, cartas a los filipenses, en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Y esta persona, por mencionar algunos, ¿ok? Y esta persona se llamaba el Papa San Damaso I. So, there was a Catholic father, priest, pope, by the name of Saint Damaso I, who went to Rome and got the letter, the Roman letter. They went to Ephesus and got the letters to the Ephesians. They got the Philip and went to the Philippians and got the letters of them. The Thessalonian, and they went and he brought the Thessalonian letter. So he went all over the place and he gathered everything together. Now, it happens to be that by the time Jesus came, there was no Bible. None of them. The Bible didn't exist. Antes de que Jesús llegara, la Biblia no existía. Cuando Jesús mandó a sus apóstoles a predicar, no les dio la Biblia, pues esta no existía. Cristo los manda a predicar, no a escribir nada. Por eso los apóstoles solo predicaban, no escribían. Pero tiempo después de la muerte y de la resurrección,
Cristo, sí, se empezó a escribir cartas en diferentes partes. Una es como otra vez, como en Roma, como en Efesio, como en Tesalónica. Y de esta forma es que llega este padre católico, San Dámaso I, y recoge todas esas cartas y la une entre todas. So it is that when Jesus come, there was no Bible. And that is the reason why he sends his apostles to preach the word of God, but not to write it. It was just preaching it. It was just talking. So by the time Jesus come, there is no Bible. There is just the word of God. And of course, yes, we have the Old Testament, and we're going to talk about that. En el año 382, antes de esto, lo que existía era el canon, el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. Cuando viene Cristo, existía solamente un canon, una Biblia, el Viejo Testamento, que era la traducción de Alejandría, el cual tenía 46 libros, que es lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Cristo una vez en el templo agarró un rollo de Isaías y lo leyó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, hoy se cumple esta escritura. La pregunta es, ¿de dónde Jesús agarró ese rollo? ¿De qué canon? ¿De qué Biblia? Del único que existía, el de Alejandría. Cuando Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿De cuál escritura él estaba hablando? Una vez más, del único canon que existía, el de Alejandría, el cual solamente tenía 46 libros. Y cuando viene Cristo, los judíos se dividieron en dos: los judíos cristianos y los judíos no cristianos. Los judíos cristianos, como Cristo y los apóstoles, tomaron el canon de Alejandría, predicaron el canon de Alejandría. Pero los judíos no cristianos lo hicieron de esta forma, dividieron, porque no creían en Cristo, no creían que era el Mesías. Tampoco creían en los apóstoles. Pues en los años 90, los judíos sacan otra Biblia, otro canon, que se llama el canon de Palestina, con 66 libros. Le quitaron 7 al canon de Alejandría. Nosotros los católicos no somos judíos, sino somos cristianos. No le quitamos libros a la Biblia, agarrando el canon de Alejandría, la que Cristo y los apóstoles usaron. Los judíos cristianos tampoco aceptan el canon de Alejandría, ni los 27 libros del Nuevo Testamento, y se quedan con 35 libros solamente. Quitan los 27 libros y también quitan 7 libros más, dejándolo así con su propia Biblia, su propio canon de 39 libros. El Papa San Dámaso I agarra los 46 libros de Alejandría, le pusieron 27 libros, los protestantes o todos otros que le quitaron 7 libros, como por ejemplo que la Iglesia Católica no lo ha hecho. Okay, ¿por qué? Porque ya existían antes de Cristo. Los 27 libros que puso la Iglesia Católica no le quitaron ni un capítulo. Martín Lutero estaba en contra de la Iglesia Católica. Y hay que entender por qué tenía bastantes bases para eso. Y tú te pones a leer. ¿Ok? Pero ni él le quitó esos 7 libros, aunque él fue el primer protestante. Él lo puso al final del Apocalipsis. Hasta el año 1825 estaban los 73 libros.
En este año, las Sociedades Bíblicas Unidas les obligó a los protestantes a quitarle 7 libros a la Biblia, lo mismo que hicieron los judíos no cristianos, que no creían en Cristo. Una vez más, esto ocurre de nuevo y se remueven estos 7 libros. En San Juan, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18, dice: lanzó una advertencia a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro o alguno que añade algo sobre esto, Dios le enviará las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa. Aquí dice que no se le puede poner ni quitar nada. Cualquiera puede decir, pero este libro se refiere al Apocalipsis. Y si es correcto, pero en primer lugar, como también en segundo lugar sabemos que esto también se refiere a todas las sagradas escrituras. Y es este a donde está el final, al final de el Apocalipsis, en el capítulo 22, 18. ¿Qué dice aquí de la Biblia Reina Valera? No voy a hablar de la Biblia católica, porque si yo estoy hablando van a creer que yo estoy defendiendo a la Iglesia católica, no, y yo no estoy en contra de nadie. Pero dice Apocalipsis 22, 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. So, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos quitar ni ponerle a la palabra, a las escrituras, a nuestro Dios. San Juan estaba escribiendo el Apocalipsis en el año más o menos 90. Lo terminó hacia el año por lo menos 100 aproximadamente. Vamos a recordar en qué fecha es que los judíos sacaron otra Biblia y le quitaron 7 libros a la que ya existía. Esto fue en el año 90. Y Juan terminó escribiendo el Apocalipsis entre los 90 y tantos, antes de los 100 años. Aquí Juan les dice a los cristianos que estaban sufriendo porque los judíos le estaban quitando los libros al canon de Alejandría, y aquí San Juan les advierte a los cristianos que eso no se debe hacer, que eso no es correcto. Ese mensaje para los judíos de aquel tiempo y los cristianos de allí, 1825 en adelante. Los mismos 7 libros que Pablo dice que no le quiten ni le pongan, fueron esos los mismos libros quitados por todos los protestantes en el año 1825. Es aquí en Apocalipsis donde está la advertencia. So, cuando hablamos de la razón teológica, de la cuaresma, de la ceniza, en Romanos capítulo 3, versículo 23, y dice más o menos así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros los católicos, o nos echamos la ceniza en la cabeza, reflejamos y tomamos conciencia y aceptamos que somos polvo y que a polvo volveremos, que somos pecadores, que soy miseria, que somos miseria, y pedirle a Dios que nos perdones por nuestro pecado. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, también de, en adelante, también dice que no le hagamos casos a esas personas que dicen no tener pecados. Por tanto, ni se confiesan, ni usan la señal de la ceniza como reconocimiento, como símbolo de arrepentimiento a nuestros pecados. En el tiempo de Cuaresma, que estamos hoy, nosotros confesamos nuestros pecados,
hacemos un examen de conciencia propia nuestra, una evaluación de nuestra vida, para cambiar, ya que Dios dice, si confiesas tus pecados, te serán perdonados. Y vino palabra de Jehová, segunda vez, a Jonás, diciendo, desde el versículo 3 hasta el 10, le dijo a Jonás que fuera a Nínive, que era una gran ciudad, y predica en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, de Dios. Y era Nínive ciudad sobremaneramente grande, de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. 40, cuaresma, cuarentena. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de un cilicio desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y echó de sí su vestidura y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. So, aquí estamos hablando de la cuarentena, sobre las cenizas, sobre el pecado, sobre reconocer tu pecado. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey, de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubra de cilicio los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de las rapiñas que están en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del furor de su ira, y no perecemos? Y cuando Dios vio todo lo que estaban haciendo ellos, que se convirtieron, dejaron su mal camino, Dios se arrepintió de lo que había dicho y los liberó y no los mató. ¿Qué quiere decir esto? Que el que se lleva de la palabra de Dios, el que hace ayuno, el que reconoce sus pecados, el que reconoce que es pecador y el que pide y clama, Dios lo puede escuchar y perdonar. Entonces, en estos 40 días de cuaresma, son 40 días de reflexión, de conversión, de purificación, de sacrificio, de pedir a Dios, ten piedad por nosotros, de penitencia. Si te gusta el alcohol, páralo. Si estás lleno, como yo, o como muchos otros, de pecado, aceptar tus pecados. Si eres mujeriego, darte cuenta que no es bueno. Deja de ser mujeriego. Si robas, trata de no robar. Tú debes ser el jinete, no el caballo. ¿El caballo te domina a ti o tú eres el que domina al jinete? Entonces, si tu cuerpo, si tu carne se deja llevar y tú no tienes esa fortaleza, ya perdiste la batalla. Pero lo que fortalece tu espíritu es el ayuno y el orar. Y si lo haces como lo hizo Jesús, 40 días, 40 noches, tu espíritu va a estar fuerte. En esto, en esta parábola, en esto nos explica nuestro Dios, ok, que si Él nos escucha y si Él reconoce nuestro arrepentimiento, y por eso Él no castigó a ese pueblo. En Romanos 10:14,
Romano, versículo, el capítulo 10, versículo 14. ¿Ok? En adelante. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En Esther, capítulo 4, versículo 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestiduras y se vistió de cilicio y de ceniza. Y se fue por medio de la ciudad clamando con grande y amargo clamor, humillando, dejándole saber al pueblo. Y en Esther 4:2, y vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar dentro de la puerta del rey vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran duelo y ayuno y lloró y de lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. So, ¿de qué estamos hablando? De cilicio, de arrepentimiento, de cenizas, de reconocer los pecados que tenemos, de humillarnos, de ser humilde. Todo esto, esto es sin tampoco hablar de Job. ¿Ok? En el capítulo 42, versículo 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Volvemos otra vez al polvo y la ceniza. En Génesis, capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y polvo volverás a ser. ¿Cómo le explico que si yo quiero buscar citas bíblicas para ver de dónde viene ese miércoles cenizas o el que yo marque mi frente con la ceniza? Es para, no es algo satánico, es algo bueno, porque le quiero dejar saber al pueblo, al cristiano, al católico, que yo reconozco que soy un pecador y que yo estoy arrepentido y quiero pedir perdón y quiero que nuestro Señor en Cristo me perdone, que mi Dios me perdone. Mira Pedro. Pedro era el primer cristiano. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Por eso Satanás toca a todo cristiano. Esto quiere decir que ese Satanás, él va a estar tocando a todo el mundo, seas tú cristiano o no, para que no creas, para que no busque la palabra, para que no te eduque, para que no te congregues, para que no siga la palabra del Señor. Desgraciadamente es así. En Mateo, capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 26, 40. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. So, ¿qué es lo que te está diciendo una vez más? Que nosotros, la carne, sí es cierto, es más débil. Pero si nosotros ayunamos, si nosotros oramos, si nosotros reconocemos nuestros errores, reconocemos que somos pecadores, Papá Dios no va a escuchar, nuestro Dios no va a escuchar. Y así como perdonó a tantos y a pueblos de Israel, que lo iba a eliminar, que lo iba a matar, que lo iba a desaparecer, pero todo el mundo escuchó su palabra, siguió, oró, ayunó 40 días. Esto quiere decir que el fundamento bíblico del cristiano en esta cuarentena, en la Semana Santa, en nosotros ayunar, el orar, el ponerse la ceniza en la frente, donde sea, indicando que yo soy polvo y al polvo llegaré, indicando que yo soy un pecador, no es algo malo. Del punto de vista mío, claro está, porque estamos siguiendo las enseñanzas
de las Escrituras. Una vez más, como siempre digo, y lo voy a decir en inglés y en español, tell me and I will forget, maybe. Teach me and I may remember, maybe. Involve me and I will learn, Benjamin Franklin. Dime y se me podría olvidar. Enséñame y me podría recordar. Pero envuélveme y yo aprenderé, Benjamin Franklin. Estoy trayendo un poquito de evidencias que pueden buscar en base al ayuno, al fasting, lo importante que es para tu cuerpo a nivel científico y a nivel bíblico, a nivel de las Escrituras. Espero que esto les haya gustado. Una vez más, no estoy predicando, simplemente estoy tratando de buscar una asociación a esas inquietudes que tengo de en base a la ciencia, así, y en base a Papa Dios, a nuestro Señor. Por favor, suscríbete a mi canal, que Dios te bendiga y que Dios lo bendiga a ustedes, a toda su familia, con mucho amor, mucha paz y mucha unión.